Heather da una fiesta y quiere que todo esté perfecto. ¿Qué es esto? ¡Límpiala ahora mismo! Y si no lo está, mejor escóndete. ¡Pon la mesa! ¡Estas cucharas no van juntas! Heather está un poquito más que tensa porque no se trata de una fiesta cualquiera. Es una subasta clandestina de arte robado. Vas a darme mucho dinero, ¿verdad, bonita? Por primera vez, sus corruptos jefes le dejan que dirija solo una subasta. Esta podría ser su gran oportunidad en el mercado negro del arte. El robo de obras de arte es el delito que más crece en los Estados Unidos. Según el FBI, los robos de obras de arte conllevan pérdidas de hasta 8.000 millones de dólares al año. Para abrir la subasta, ¿por qué no inauguramos la fuente de champán? ¿Sí? Como no confiaba en el servicio contratado, Heather decidió servir las burbujas ella misma. Mala idea. ¿No quieres salir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Con una herida punzante en la arteria braquial, que está situada en el brazo, la víctima perdió sangre a chorros, perdió la conciencia en un minuto y murió antes de 4 minutos. Con cristal por valor de 8.000 dólares incrustado en su cuerpo, Heather pasó de brindar a volar. ¡Champán! Cuando llegó la hora de brindar... ¡Oh! ¡Oh, Dios! Heather nos brindó un bonito final. Salud